Las cosas que quiero. Lilia, mis hijas, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día. La gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. Siguen ahí, ¿eh? ¿Encontraste el camino? Sí, pero no puedo encontrar el hormiguero. No se sabe de dónde vienen, a dónde van. Si queremos armar la huerta, tenemos que terminar con toda. ¿Y la lechuga? No creo que crezca. Quiero armar un parque para que Tolita y María Eva puedan venir a jugar. Un jardín sin hormigas. Sí, que puedan venir a jugar cuando quieran, todo lo que quieran. Más adelante. A Vicky le habría gustado que Tolita pasara unos días acá. Me gustaría producir azafrán. Al viejo le habría gustado tener azafrán en el campo. Y quiero comprar un tractorcito japonés que vi. Pasa. Imaginé que lo podía encontrar a esta hora. Ya estaba perdiendo las esperanzas. Nadie sabía dónde estaba y los que parecían saberlo no me querían decir. ¿No podías esperar a que yo me pusiera en contacto con vos? Mi jefe me llamó a su despacho y me dijo que me quiere dar la oportunidad de publicar mi primera novela. ¿Pero qué, tenés algo escrito? Me recomendó que hable con usted, que aclare ideas. Pero se me está haciendo difícil encontrarlo. Acá no te podés quedar, es peligroso. Mi intención no es exponerlo, Rodolfo, pero necesito hablar con usted. Sí, pero no puede ser ahora. ¿Dónde puedo verlo? No, yo te aviso, ¿sí? Cuando voy para el centro, yo te aviso. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa del Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. ¿Se puede? Claro que sí. No esperaba verlo por acá. Me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Así que querés escribir? Bueno, en cierta forma no sería raro. Soy un poco su hijo. Mis hijas son Patricia y Vicky. Pero usted me inventó. Hacía rato que no nos veíamos. Prácticamente me había olvidado de vos. Bueno, pero yo no. ¿Quiere? No, tengo los míos. ¿Tiene un rato para hablar? ¿Acá? No, acá no. En su casa, si quiere, esta noche. No, en mi casa no. Te paso a buscar cuando termines. Hay un café al que podemos ir. Es un poco lejos, pero ahí no nos van a encontrar. No sé a qué hora podría salir. Si le parece y para ustedes más seguro, deme la dirección y yo... No, la dirección no. Te espero abajo. Tardé mucho. Yo no quisiera molestarlo. ¿Pero? Pero me gustaría escribir sobre usted. ¿Sobre mí? Sí, me interesa mucho su vida. Y además soy de los que mejor lo conocen. A mí me están buscando, me quieren matar. Bueno, pero por lo menos déjeme tener la posibilidad de charlar con usted, de tomar anotaciones de esas charlas. Si quiere las puedo guardar un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que no corra peligro. Mis palabras, tus oídos y nada en el medio. ¿Está bien? ¿Un smuggler, Raúl? ¿Vos? Grap. No, un whisky. El mío sin hielo. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Por usted. Me llamo Rodolfo Walsh. Cuando era chico pensaba que mi nombre no me iba a servir para cosas realmente importantes, como ser presidente de la República. A los 8 años decidí ser aviador. Por esa cosa del destino fue mi hermano el que terminó cumpliendo ese deseo. A partir de ahí me quedé sin vocación, así que probé con otros oficios. Limpiador de ventanas. Ese fue el más espectacular. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo, en Cuba. ¿Su padre? Mi padre. Mi padre era mayordomo de estancia. Los peones mestizos de Río Negro lo llamaban huelche. Tenía hasta 3er grado. Sabía bolear avestruces, dejar el molde en las canchas de bocha. Hablaba con los caballos. Mi madre vivió toda la vida rodeada de cosas que no amaba. El campo, la pobreza. En su resistencia terminó siendo más duradera y valerosa que mi padre. El mayor disgusto que le causé fue no terminar el profesorado en letras. Tuve una hermana monja Dos hijas laicas, Vicky y Patricia. ¿De qué te reí? No me nombra. ¿Qué soy para usted? Vos sos Daniel Hernández, corrector de pruebas de imprenta, como fui yo. Vos en Corsario, yo en Ayet. ¿Querés ser escritor? ¿No periodista también? ¿Fuera de usted? ¿Quién soy? Se terminó mi tiempo. Vaya uno a saber si voy a llegar a ser un gran escritor. Si voy a publicar una novela, si a mi jefe le va a gustar. Escribí algo bueno y punto. Y si realmente te interesa mi historia, cuando tenga la oportunidad, publicala. Te la regalo. Si llego tarde, Lilia se va a preocupar. Además, tengo que terminar algo que empecé a escribir. ¿Una novela? Una carta. ¿Una carta? ¿Para quién? Para todos. No he renunciado a la literatura. Lo que probablemente suceda cuando escriba una novela es que recogeré en ella parte del material, del espíritu, de la denuncia de mis libros anteriores. Durante años he vivido ese vaivén entre el periodismo y la literatura, y creo que se alimentan y realimentan mutuamente. Para mí son vasos comunicantes. Creo que mis notas sobre los frigoríficos o los obrajes, por ejemplo, los contactos que hice implicaban posibilidades literarias futuras, al margen de que confirmaban mi militancia política. Dormiste en toda la noche. Quiero terminar el texto. Compré papel y algunos carbónicos para hacer las copias. ¿Puedo? Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas. Millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes solo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo. El río más grande del mundo, contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales. Y la única medida de gobierno que ustedes han tomado ha sido la de prohibir a la gente que se bañe. Rodolfo no está. Cierro. Estaba escribiendo una novela, pero decidió convertir esa idea en un cuento. Y en algunas cosas más también. Sí, algo me dijo de una carta, pero no... No le gusta hablar de eso. La carta es lo que más lo convoca y tiene urgencia por terminarla. ¿Eso es parte de la carta? No. Ese es el cuento del que le hablé. ¿Y cómo se llama? Juan se iba por el río. ¿Puede guardar un secreto? Juan Antonio lo llamó su madre. Duda era su apellido. Su mejor amigo Ancina y su mujer Teresa. Es la historia del derrotado del siglo XIX. ¿El derrotado? Del último argentino, antes de las grandes inmigraciones. Es la historia de un hombre de pueblo, llevado de guerra en guerra, de tropa en tropa, que va a pelear con su amigo, el negro Ancina, en batallas que no eran suyas, como la noche antes de Cepeda, en donde los formaron para escuchar la arenga de Mitre, que los exhortó a combatir por la patria. Entonces el negro lo mira a Juan y le dice, en la patria de ellos yo me cago. ¿El personaje llega a cruzar el río? Discúlpeme, Rodolfo, pero necesitaba contactarme con usted y... ¿Cómo no pasó más por la editorial? Te dije que no vengas por acá. Es peligroso. Discúlpeme, ya... Cuando pueda yo me voy a poner en contacto con vos. Empecé el trabajo y necesito hablar con usted. Yo te llamo a vos. No hables de mi trabajo con desconocidos. Daniel no es un desconocido. Es parte de tu obra. No, forma parte de otro momento. No lo vas a volver a ver. No creo. Es una manera de protegerlo. ¿Quiere escribir sobre vos? Y que se olvide de mí. ¿Hay más carbónico? Te trae. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2.845.022. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Llegó una carta. No tiene remitente. Es de una compañera de Vicky. Ella y sus hijos están en peligro. Necesita ayuda. Necesito terminar esto. Quiero despacharlo mañana cuando voy al centro. Lo podemos traer acá, se pueden quedar. Compra carne, que mañana hago un asado para todos. ¿Qué pasa? Hola. Sí, Rodolfo. Sí, lo escucho. Sí, claro que sí. Ya salgo para allá. Vaya a mi casa, a San Vicente. Ahí va a encontrar los sobres detrás de unas tablas. Llévelos con usted y despáchelos en el correo. Yo alcancé a mandar unos pocos. Es importante que los mande todos. Que lleguen a destino. Y después cuente mi historia, para que no se olvide. El futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, los títulos brillantes de mañana, la alegría de todos, la alegría general que ha de venir un día. La gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros.